en Monclova la Feria del Empleo, en donde ofertaron más de 1,030 plazas. Se dan los resultados del concurso fotográfico Feria Cero 2014 con premios económicos a los ganadores. En la sala de Cabildo del Palacio Municipal de Frontera realiza Consejo de CIMAS reunión mensual de evaluación. Rinde alcalde licenciado Gerardo García informe de 6 meses con empresarios de la Cámara Nacional de Comercio en Monclova. Trabaja Amador Moreno de la mano con Rubén Moreira, gobernador del estado de Coahuila. Todo esto y más hoy en Contacto Directo. Nuevamente con ustedes, este es su noticiero Hoy Coahuila en Contacto Directo. Mi nombre es Ernesto Cifuentes. Yo soy Arely Juárez. Quédese con nosotros, de esta manera iniciamos. Y como se le mencionó al inicio de este noticiero, se llevó a cabo en el municipio de Monclova la Feria del Empleo, en donde cientos de gentes acudieron a conseguir alguna de las 1,030 plazas que diferentes empresas de este municipio ofertaron. Ahí tuvimos la oportunidad de platicar con diferentes autoridades que estuvieron presentes, como lo es la ingeniera Nacira Sogbi Castro, secretaria de El Empleo y Productividad en el Estado. Ahí también se entregaron artículos y efectivo a beneficiarios del programa Fomento al Autoempleo. Se dijo que la administración de Rubén Moreira Valdés a lo largo del año ha logrado colocar 28,000 empleos. Así lo declaró el secretario de El Trabajo, Víctor Zamora. El estado de Coahuila se encuentra dentro de los 5 estados de México con menos desempleo, así lo declaró el secretario del Trabajo a este medio. Estamos dentro de los 5 lugares con menos desempleo. Es al contrario lo que usted dice. ¿Sí? Y aparte, una cifra muy importante que le voy a comentar yo. De cada 10 empleos, Coahuila tiene 6 empleos formales y 4 informales. ¿Sí? Y el resto de la media nacional los ubica al resto de los estados con 6 empleos informales y 4 formales. Entonces es un 40% de personas las que no tienen un empleo formal. Las que no tienen un empleo formal, hablamos de los trabajadores del transporte, de trabajadores agrícolas, hablamos de las pulgas y de los trabajadores del hogar, que ya tenemos un programa ahorita para incorporarlos. Al término de la inauguración y las entrevistas que se realizaron, las autoridades presentes dieron un recorrido por algunos de los stands que fueron preparados por las personas que han sido beneficiadas por los recursos de autoempleo. Y en materia de educación, el licenciado Homero Ramos Gloria estuvo presente como representante del gobernador del estado, el licenciado Rubén Moreira Valdés, haciendo entrega de paquetes escolares para los estudiantes. Esto se llevó a cabo al mismo tiempo en más de 200 planteles de nuestro estado. De igual manera, estuvo presente el alcalde del municipio de Monclova, el licenciado Gerardo García Castillo. Vamos a ver lo que sucedió. Licenciado Homero Ramos Gloria también nos platicó sobre los exámenes de control y confianza que se le aplicaron a los más de 800 elementos de seguridad pública. Vamos a ver la información. Son ajustes normales que la Comisión Nacional de Seguridad Pública tiene como una normatividad y un acuerdo entre todos los gobiernos de la República. Nosotros vamos prácticamente terminando con estas situaciones que son prácticamente de normatividad interna. Y vamos hacia adelante con una adecuada canalización de policías de cualquier tipo que tengan controles de confianza y la debida capacitación, pues vamos mejorando la eficiencia y la productividad. Mire, ahorita nada más tenemos, les puedo decir yo, en Procuraduría General de Justicia, alrededor de 20 personas que nos falta procesar su baja.
por cuestiones de no pasar el examen de control de confianza, y con eso terminamos la certificación total de más de 800 elementos que tenemos a nuestro cargo. De igual manera nos habló en cuestión de delitos comunes y nos dijo sobre las estrategias que el gobierno está tomando para contrarrestar estos casos. Bueno, nosotros estamos haciendo una estrategia general. Hace unos pocos días nos juntamos en Piedras Negras, las principales ciudades del estado, para elaborar, de acuerdo a las características propias de cada zona, en este caso estamos hablando de Monclova Frontera y el resto de la región centro, en cuestiones relativas a robos, en cualquiera de sus modalidades, obviamente el robo a negocio, el robo a transeúnte, el robo a casa-habitación, va a ser tomado con características distintas y nos vamos a coordinar con todos los órdenes de gobierno para poder atacar este tipo de situaciones a nivel mapeo delincuencial. Este sábado iniciamos ya los trabajos correspondientes en cada una de las delegaciones con todos los municipios para poder precisar cuáles son los elementos de estrategia. El licenciado Hervey Moreno, de Programas Sociales del Estado, bueno, pues nos habló sobre lo que está haciendo este departamento en cuanto a los útiles escolares. Esta es la información. Bueno, ahorita te vi una encomienda de venir a este gran evento que se está haciendo simultáneamente en diversas instituciones de todo el estado. Atinadamente el señor gobernador, a través de los programas sociales, ha estado bajándose recursos, en este caso para esta área que lo requiere mucho para la ciudadanía, que es el área de la educación en respecto a útiles escolares. ¿Qué otro tipo de programas viene? Ahorita ya se están reactivando todos los programas que estuvieron suspendidos por razón de elecciones, en este caso la titular de la oficina de la región centro, concretamente de Monclova, la profesora Ginny Schneidler, ya ha estado dando indicaciones para que se reactiven los programas consistentes en entrega de productos como blog, como varilla, cemento. Se está realizando una coordinación también para un programa de techos en ciertas áreas de Monclova. En estos casos ya se están reactivando los programas y ya la gente de la oficina está trabajando sobre eso. También tuvimos la oportunidad de platicar con el diputado electo para el próximo año, el señor Melchor Sánchez de la Fuente, el cual nos habló sobre la Casa de Rehabilitación Integral para Adolescentes y Adultos Mayores, que está siendo dirigida por la señora Diana Salazar. Él ha seguido muy de cerca el crecimiento de esta casa, así es que veamos lo que él nos dijo al respecto. La verdad es algo bien importante, y más de lo que creemos, porque una sociedad como Monclova tiene algunas situaciones que tienen que atenderse, como son los muchachos y muchachas que por alguna razón caen en drogas y que además necesitan reincorporarse a la sociedad. Para eso se requieren lugares muy especiales con una vocación de servicio inigualable. En este caso, Diana Salazar es una mujer que yo conozco desde hace muchos años y creó ella una área que se llama RIA. RIA es Centro de Rehabilitación Integral para Adolescentes y Adultos Mayores, porque lo de adultos mayores lo acaba de integrar. Ella encuentra a los muchachos perdidos y los recupera, los reincorpora, les enseña un oficio, les consigue trabajo y siguen viviendo y alimentándose ahí para poder mantener el deseo de no volver a caer en las drogas o en el alcoholismo o en alguno de los vicios espantosos que tenemos. Ella se ha dedicado a eso, yo le reconozco esto y creo yo que debemos todos de preocuparnos, porque no son muchachos perdidos, son muchachos que pueden regresar fácilmente a estar en la sociedad. Yo como legislador veré qué puedo hacer, qué leyes se pueden generar, qué presupuestos se pueden generar para que estos muchachos tengan espacios especiales en donde puedan tener una granja, por ejemplo, y donde puedan cultivar y crear un nuevo ambiente en su vida, recuperarse, salirse de aquella oscuridad en la que vivían y que vuelvan de nuevo a la naturaleza y que vengan de nuevo a la vida natural. Melchor Sánchez también nos platicó cuáles son los proyectos que va a poner en función cuando entre como diputado el próximo 1 de enero del año 2015. Esta es la información. Como electo, estoy trabajando primero que nada en una serie de foros que se llaman Diálogos por Coahuila, en donde estamos viendo qué es lo que quiere el ciudadano
que se lleve, qué temas quiere que se lleve su diputado local. Esos temas van a armarse. Estuve con obreros, con adultos mayores, en los pensionados. Voy a estar con los maestros, voy a estar con el área de salud, voy a estar con el área de jóvenes, mujeres, en fin. Vamos a cubrir todos los diferentes sectores de nuestra sociedad para después de eso tener bien claro una verdadera agenda legislativa que tenga los temas que quiere la ciudadanía. ¿Por qué estamos ahí? ¿De dónde venimos? ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues que no se nos olvide que fue la sociedad civil quien nos escogió. Y yo voy a estar cercano a la gente, muy, muy cercano a la gente. Muy bien, Melchor, le agradezco algo que usted agregue. Pues más que nada, a partir del 1 de enero ustedes tendrán un diputado muy comprometido, un diputado de 24 horas, un diputado que puede regresar al territorio que ustedes quieran, con la invitación que quieran y además con el deseo de hacer lo que los ciudadanos quieran. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. De igual manera, de las diferentes actividades de Melchor Sánchez de la Fuente, nos dijo que están pues conviviendo de manera muy cercana con pensionados y jubilados. Veamos la información. Para poder mejorarlas. Ellos quieren espacios de entretenimiento, ellos quieren garantizar también su seguridad, no nada más social, porque muchos de ellos ya la tienen resuelta cuando el Seguro Social los atiende. Sin embargo, hay muchos, muchos adultos mayores que no tienen acceso a la seguridad social y que quieren también comedores. Ellos buscan la manera de poder dejar de depender de alguien, como lo muchos de los adultos mayores lo tienen, y tener la posibilidad de comer sin necesidad de tener una presión de algún lugar donde ellos no son bien recibidos. La verdad es que ellos quieren espacios de entretenimiento, ellos buscan también la manera de tener una revisión continua de su situación de salud, como lo hacemos en el comedor de los abuelitos que tengo ahí en la avenida San José, donde va un médico cada mes, ¿verdad? Y les hace un examen médico a cada uno de ellos, ¿verdad? Sin embargo, siempre se les ha prometido y ellos han solicitado el apoyo para que sus pensiones equivalgan o sean equitativas a los aumentos que se dan y no se ha dado respuesta, solo se les promete. Yo creo que no ha sido en vano, porque se ha luchado mucho para mejorarla. En realidad hay diputados que lo han intentado, yo mismo lo intenté cuando fui diputado federal. Esto es colegiado. Esto no es una decisión propia de una persona. Esta es una decisión que se tiene que modificar. Por ejemplo, el salario mínimo. Si no modificas el salario mínimo, no vas a poder modificar muchas leyes que van en relación también al salario mínimo en el aumento. Entonces, ahora, la canasta básica, hay que saber cuál es la canasta básica. Si en la canasta básica no está chile, tomate y cebolla, no está frijol y no está arroz, pues entonces estamos fuera de contexto, porque los aumentos reales de ese tipo de canasta son mucho más del 3.5 y del 4.5% anual. Yo creo que ese índice inflacionario que nos hablan las financieras, pues la verdad es que no va de acuerdo por ningún motivo al aumento que deben de tener las pensiones. Pero entonces, ¿de qué manera se le va a poder ayudar? Tiene que revisar la ley de pensiones, o sea, se tiene que revisar. Pero eso no se tiene que hacer a nivel federal y no a nivel local. Sí, pero desde el Congreso local se pueden hacer exhortos y se pueden hacer iniciativas de ley que pueden ir a dar a las comisiones federales. Eso no tiene ningún problema. Claro, los diputados federales y el Senado son los que van a terminar con esas leyes, pero nosotros desde aquí podemos, desde cualquier trinchera, es más, un ciudadano puede hacer una propuesta ciudadana de ley que puede ser tomada en cuenta. El licenciado Josué Jiménez, quien es coordinador del DIF en la región centro, bueno, pues también nos platicó qué es lo que se rumora en relación a que quiere lanzarse como diputado. Chequemos la información. No, nosotros estamos trabajando fuertemente. Decirte que estamos muy contentos en lo que estamos haciendo, estamos trabajando siguiendo la encomienda que nos ha dado la señora Carolina y el señor gobernador, y lo seguiremos haciendo fuertemente como lo hacemos. Pues hay que digan lo que quieran, uno está muy feliz trabajando por la gente más vulnerable de toda la región y de todos los municipios de la región Centro Desierto, y lo seguiremos haciendo con mucho gusto y con mucho cariño y con mucho amor, que es los valores que nos han inculcado nuestras familias. ¿De dónde crees que se generó ese comentario? Pues sabrá Dios, Ernesto, sabrá Dios, pero te digo, nosotros estamos muy felices trabajando. El día de ayer entregamos 4 sillas de ruedas a niños de menores de 10 años, que nos encargó mucho el gobernador y su esposa, y así lo seguiremos haciendo con mucho amor. También al inicio de este noticiero le hicimos mención
sobre que se llevó a cabo los resultados del concurso de fotografía Feriaceros 2014, en donde lo están viendo, Arely Juárez, pues ocupaste el tercer lugar en este concurso que organizó el Ayuntamiento 2014-2017, encabezado por el alcalde Gerardo García Castillo. Así es, Ernesto, la verdad estoy muy contenta, era algo que no esperaba, pero bueno, pues así se dieron las cosas. Fue un concurso en el cual decidimos participar pues de forma amateur, porque nosotros, en lo personal, nunca había tomado fotos de modo profesional, pero pues se dio la fotografía y bueno, me da muchísimo gusto haber ocupado el tercer lugar. Y eso fue lo que me agradó bastante de los organizadores, que le dieron tanto oportunidad a fotógrafos profesionales como fotógrafos amateur. El licenciado Gerardo García Castillo hizo entrega de los reconocimientos a los participantes de dicho concurso. El tercer lugar fue para la participante Arely Danalí Juárez Escamilla, el segundo lugar fue para Rodrigo Adolfo Vázquez Cadena y el primer lugar para Alberto Rentería Hernández. Al igual que todos los participantes, se hicieron acreedores a un reconocimiento de manos del edil. Además, tuvimos una entrevista al finalizar el evento y esto fue lo que nos dijo el alcalde licenciado Gerardo García Castillo. Es en su máxima expresión, y lo bueno es de que esto yo creo que documenta, como lo dije en el discurso, documenta la fotografía de todos y cada uno de ustedes que estuvieron el honor de participar, y nosotros el honor de que ustedes lo hicieran, pues documenta realmente que en Monclova se celebró una gran feria, documenta la calidad de eventos que se celebran aquí. Se documenta también de que en Monclova se puede convivir y se puede hacer fiesta familiar, y que aparte se puede guardar el gran registro de los participantes y denota de que todo el mundo disfrutó de las grandes ferias del Acero 2014. Yo estoy contento por eso, y el resultado también de este concurso, a quienes lo organizaron, a quienes participaron, a los jueces, en fin, a todo el mundo, muchas gracias. Y en la sala de cabildo del Palacio Municipal de Ciudad Frontera se realizó el Consejo de CIMAS, una reunión mensual de evaluación en donde estuvieron presentes el alcalde Amador Moreno y Gerardo García Castillo. Integrantes del Consejo de CIMAS Monclova Frontera realizaron su reunión mensual, donde analizaron los avances y las áreas de oportunidad en acciones de comercialización, administración, cobranza y cuestiones técnicas. En la sala de cabildo del municipio de Frontera se efectuó el análisis de las actividades realizadas en el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos durante el mes de julio. Recibe Monclova recursos de Petróleos Mexicanos. El alcalde, el licenciado Gerardo García Castillo, recibió el donativo de Petróleos Mexicanos para Monclova, que consistió en 320 toneladas de asfalto, 60 mil litros de gasolina y 60 mil litros de diésel. En compañía del director de Obras Públicas, el ingeniero Alfredo Paredes López, el presidente municipal estuvo en la Ciudad de México, donde recibió el donativo en especie, que en los próximos días serán utilizados para el beneficio de los monclovenses. Y estamos por finalizar el mes de agosto, el mes dedicado al adulto mayor. Y fue la primera dama del municipio de Monclova, la licenciada Ana Patricia Esquivel, la que convivió con adultos mayores. Veamos las imágenes. La presidenta del asilo de ancianos, Teresa González Iribarren, recibió a la primera dama, quien llevó consigo fruta de regalo para los abuelos en su día. Se intensifica la limpieza en 4 entradas principales a la ciudad de Monclova. Con la firme intención de brindar una mejor cara a foráneos y viajeros, el presidente municipal, licenciado Gerardo García Castillo, giró instrucciones precisas para la limpieza y pintura de las 4 entradas principales a Monclova. Y rindió el alcalde municipal de Monclova, licenciado Gerardo García Castillo, informe de 6 meses de trabajo a integrantes y empresarios de la Canaco, la Cámara Nacional de Comercio, en esta ciudad. Ante comerciantes asociados a la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco, el alcalde licenciado Gerardo García Castillo rindió un informe de gobierno de actividades realizadas durante los primeros 6 meses de su administración y refrendó su compromiso de mantener una sinergia en acciones en conjunto por el bien de la sociedad monclovense. ¿Y recuerda usted al cantante cristiano Marcos Witt, famoso por ganar alrededor de 6 Grammys, conocido a nivel internacional? Pues bueno, visitó la ciudad de Monclova en un concierto que se esperaba tuviera
mucho éxito, mas eso no fue lo relevante. Se nos tuvo a la prensa esperando más de 2 horas para que al final de cuentas el cantante nos atendiera de una manera por demás grosera y déspota. Al momento en que usted vea esta entrevista se dará cuenta del por qué se lo digo. Eva Monclova. Muchas gracias. ¿Tu segunda vez en esta ciudad? No me acuerdo, hace mucho que no estoy acá. Oye, gracias, ¿sigue siendo Dios esta presentación? No, yo no soy Dios. El concierto. Así se llama mi disco, Sigue Siendo Dios. ¿Qué viene para Marcos Witt? Bueno, estamos viajando, estamos haciendo el tour por todos lados. Estamos viajando por todo México y Centro y Sudamérica también. Excelente, ¿qué esperas del público de Monclova? Que Dios los toque, que descienda su poder y su presencia entre ellos, nada más. Excelente, Marcos, sabemos que se vio menguada un poco tu salud. Sí, he estado batallando mucho con mi salud. Es un gusto estar en Monclova. Adiós, Coahuila, Dios te bendiga. ¿Recuerdan ustedes el nombre de Marifer? Marifer es una niña de 11 años que padece una enfermedad que se llama fibrosis quística pulmonar. Ella, bueno, pues tiene en funcionamiento solamente el 18% de sus pulmones. Es por eso que necesita una cirugía que cuesta $140,000, aproximadamente $1,800,000 pesos mexicanos. Es por eso que los diversos medios de comunicación nos dimos cita en la plaza principal de la ciudad de Monclova para recaudar fondos para la pequeña Marifer. Y bueno, pues en este evento estuvieron presentes los diversos medios de comunicación de Monclova, como lo es la estación La Serera 106.3 FM, La Mejor 96.3, Exa FM. También estuvieron nuestros amigos de Canal 4 y por supuesto Hoy Coahuila, estuvimos ahí para apoyar a la pequeña Marifer. Ustedes todavía pueden donar a través de la cuenta de Enoxo o a través también de la cuenta de Bancomer. Recuerden que es por fe y es por Marifer. Y bueno, pues agradecemos también a la Pescadería García, quien también aportó en este evento. Ustedes ya conocen la ubicación en la zona centro de la ciudad de Monclova. Y tuvimos la oportunidad de platicar exactamente en el corazón de la capital del acero, Monclova, con integrantes del comité organizador de la Feria Expo Sabinas 2014. Así es que los esperamos del 5 al 16 de septiembre. Esto es lo que platicaron para cada uno de nosotros. Mónica Rodríguez, licenciada, ¿cómo está? Hola, buenos días a todo Monclova. Gracias por la invitación de venir a promover la cabalgata, venir a promover también las fiestas grandes de Sabinas, que nos vestimos de color, de alegría. Empezamos este día 5 de septiembre con la coronación en las instalaciones de Feria Expo Sabinas, con la coronación de la reina, y ese día nos va a acompañar el artista Daniel Arenas, va a estar con nosotros también las chicas guapas del grupo Las Bravas, donde participa Liliana Lago, Paola Dorante, y estamos encantados de hacerles la invitación a ustedes, a todo Monclova, que nos acompañen a nuestras fiestas grandes, que nos acompañen también a la cabalgata, la tradicional cabalgata de Sabinas. Los esperamos a todos, tenemos una amplia cartelera, tanto en el Teatro del Pueblo como en la pista de baile. Como todos sabrán, nos acompaña desde México el cantante Julión Álvarez. Él se va a presentar el jueves 11 de septiembre, Julión Álvarez, en la pista de baile. El mismo 11 de septiembre tenemos también el romanticismo de Nietzsche Hinojosa. Hoy tenemos una amplia cartelera, va a estar también la banda MS, la banda El Recodo, la Sonora Dinamita, o sea, va a estar en el Teatro del Pueblo también Mario Besares, Teo González, Ernesto Chavana también va a estar acompañándonos. Invitamos a toda la ciudadanía de Monclova, Monclovita la Bella, que nos acompañen a Sabinas, a las fiestas grandes del municipio de Sabinas. Pasando al municipio de la ciudad rialera frontera, platicamos con la directora de educación, la profesora Petra Manzano Pesina, la cual nos habló sobre los eventos que tienen planeados para el próximo mes patrio y, por supuesto, el grito de independencia en lo que se va a llevar a cabo en la ciudad rialera. Esta es la información. Sí, así es. Estamos preparando. Es una preocupación del alcalde, ¿verdad?, que tengamos todo listo para este festejo del día 15, el grito de independencia, y el desfile del día 16. ¿Qué va a encerrar todo esto? Bueno, tenemos en la noche del 15 el grito, la verbena popular, tenemos un programa artístico, tenemos la visita también de la escolta del 105 Batallón de Ciudad Frontera,
Y para el día 16 tenemos la organización ya casi terminada del 16 de septiembre, que es el desfile patrio. Y recuerde que hasta el 14 de diciembre de este año 2014 se estará presentando en el Museo Pape, de manera gratuita, por cierto, la exposición 50 fotografías que cambiaron a el mundo. Más de 7,000 gentes la han visitado a partir del 14 de agosto, que fue el día en que se inauguró, y tuvimos una plática con la licenciada González Vera. Ella es museógrafa, la cual nos habló de las experiencias que la gente ha estado teniendo con sus visitas. Veamos. Sí, mira, estamos muy contentos aquí en el museo, que estamos en la segunda semana de la reapertura, y bueno, platicarte que hasta el día de ayer hemos tenido 7,500 visitantes, que han sido familias, escuelas, empresas. Hemos tenido una aceptación por parte de Monclova y la región. Y estamos muy contentos y muy agradecidos con Monclova. Somos del Colegio Guadalupe Victoria. Los esperamos en el Museo Pape. En la ciudad de Frontera se dio a conocer sobre lo que es la construcción de la casa comunitaria en la colonia Borja en la ciudad de Frontera, y esto lo dijo Amador Moreno López. Vamos a ver la información. La colonia Guadalupe Borja se verá beneficiada con la construcción de un centro comunitario, recurso que se estará bajando por parte de Habitat, realizándose en dos etapas, donde primeramente se lograron bajar 4 millones de pesos y esperando que para el mes de diciembre se comience este importante proyecto. Lo anterior lo dio a conocer el alcalde Amador Moreno López, quien además comentó que para final de este año se tiene derecho a bajar otros 4 millones de pesos, lo cual se estaría utilizando en la ampliación del centro comunitario o para equiparlo de la mejor manera y con esto otorgar un mejor servicio a la ciudadanía de dicho sector y sus alrededores. La licenciada Leticia Campos Osuna, regidora de salud en el municipio monclovense, nos habló sobre la Feria de la Salud, la cual se está llevando a cabo en el corazón de la capital del acero, Monclova. Sí, estamos desde ayer, son 3 días, 26, 27 y 28. Mañana es el gran día del adulto mayor, donde se va a hacer una gran fiesta. Desde la mañana vamos a tener el baile folclórico del grupo de ballet de los maestros pensionados de la 38. A las 10 de la mañana van a estar ellos, y desde ayer nos están acompañando las dependencias de salud de aquí de Monclova, como es el ISSSTE por primera vez, Salubridad, lo que es DIP Coahuila y farmacias similares. Se unió también con nosotros el Club de Leones Monclova, que tienen la campaña de aparatos auditivos alemanes, que ellos van a tener su campaña el 28 de septiembre ahí en el Club de Leones. Y los invitamos pues para que hicieran publicidad y que la gente se acerque aquí a la plaza principal, que es consulta gratuita y exámenes de todas las dependencias. Excelente, regidora. Y al término de estos 3 días de fiesta, de estar esperando la participación de la gente que viene, ¿cómo se va a canalizar el apoyo que se está dando a la gente? ¿Qué recomendaciones les pide o qué propuestas les da? Bueno, ahorita vamos a seguir, terminar lo que es este evento, ¿verdad? Y ya vamos a seguir con más brigadas, o sea, de hecho, pues con los pocos recursos que tenemos nosotros en regiduría, vamos a ver, hacer hasta lo imposible, ¿verdad?, por conseguir con iniciativa privada para que nos apoyen, para seguir con estos, con estos eventos, con estas brigadas que estamos llevando a cabo, ¿verdad?, nosotros aquí. Pero ahorita pues estamos con el Estado, que son los que nos están apoyando, ¿verdad?, todas las dependencias de salud del Estado. Y ojalá que nos sigan apoyando para seguir apoyando a los adultos mayores y a toda la gente de Monclova, que ese es nuestro objetivo, ¿verdad? De igual manera, en la ciudad rielera Frontera se dio el agradecimiento al alcalde Amador Moreno por la limpieza en la escuela José Ortiz de Domínguez, que está instalada en la colonia Borja. Vamos a ver la información. La profesora Rocío Ortiz Garduño, en compañía de un grupo de alumnos de la Escuela José Ortiz de Domínguez de la Colonia Borja, visitó en su oficina al alcalde Amador Moreno López para agradecer las atenciones que tuvieron con este plantel educativo, y los alumnos de la escuela ofrecieron un reconocimiento al alcalde, ya que el personal de la presidencia municipal junto a algunas madres de familia limpiaron el frente de la institución. Estamos muy agradecidos, pues gracias a usted nuestra escuela ha cambiado, dijo la maestra.
Y para finalizar con el municipio de Frontera, trabaja el alcalde Amador Moreno de la mano con el gobernador de nuestro estado, el licenciado Rubén Moreira Valdés. Amador Moreno López, presidente municipal, destacó excelente comunicación que mantiene con el gobernador del estado, Rubén Moreira Valdés, señalando que estuvo presente durante la ceremonia de promulgación del decreto que crea la Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, evento efectuado en el patio central del Palacio de Gobierno en Saltillo. Es importante apoyar este tipo de ceremonias, ya que la nueva Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales beneficiará a los coahuilenses en general, destacando el apoyo que tiene el mandatario estatal por parte de los fronterenses al iniciar este tipo de leyes, argumentó el alcalde. Y de esta manera llegamos al término de un noticiero más, hoy Coahuila en Contacto Directo. Así es, Ernesto, me dio muchísimo gusto estar contigo y con todo el auditorio de hoy Coahuila. De esta forma terminamos con la información, pero bueno, pues recuerden seguirnos a través de nuestra página www.hoycoahuila.com y a través de las redes sociales, mi Facebook, Arely Juárez, y a través de Twitter, Arely-Radio FM. Así es, ella es Arely Juárez, yo soy Ernesto Cifuentes. Nos vemos en la próxima emisión. Amador Moreno de la mano con Rubén Moreira, gobernador del estado de Coahuila. Todo esto y más hoy en Contacto Directo. Nuevamente con ustedes, este es su noticiero Hoy Coahuila en Contacto Directo. Mi nombre es Ernesto Cifuentes. Yo soy Arely Juárez. Quédese con nosotros, de esta manera iniciamos. Y como se le mencionó al inicio de este noticiero, se llevó a cabo en el municipio de Monclova la Feria del Empleo, en donde cientos de gentes acudieron a conseguir alguna de las 1030 plazas que diferentes empresas de este municipio ofertaron. Ahí tuvimos la oportunidad de platicar con diferentes autoridades que estuvieron presentes, como lo es la ingeniera Nasira Sogbi Castro, secretaria de El Empleo y Productividad en el estado. Ahí también se entregaron artículos y efectivo a beneficiarios del programa Fomento al Autoempleo. Se dijo que la administración de Rubén Moreira Valdés a lo largo del año ha logrado colocar 28,000 empleos. Así lo declaró el secretario de El Trabajo, Víctor Zamora. El estado de Coahuila se encuentra dentro de los 5... Al término de la inauguración y las entrevistas que se realizaron, las autoridades presentes dieron un recorrido por algunos de los stands que fueron preparados por las personas que han sido beneficiadas por los recursos de autoempleo. Y en materia de educación, el licenciado Homero Ramos Gloria estuvo presente como representante del gobernador del estado, el licenciado Rubén Moreira Valdés, haciendo entrega de paquetes escolares para los estudiantes. Esto se llevó a cabo al mismo tiempo en más de 200 planteles de nuestro estado. De igual manera, estuvo presente el alcalde del municipio de Monclova, el licenciado Gerardo García Castillo. Vamos a ver lo que sucedió. Estados de México con menos desempleo, así lo declaró el secretario del Trabajo a este medio. Estamos entre los 5 lugares con menos desempleo. Es al contrario lo que usted dice. ¿Sí? Y aparte, una cifra muy importante que le voy a comentar yo. De cada 10 empleos, Coahuila tiene 6 empleos formales y 4 informales. ¿Sí? Y el resto de la media nacional los ubica al resto de los estados con 6 empleos informales y 4 formales. Entonces es un 40% de personas las que no tienen un empleo formal. Las que no tienen un empleo formal, hablamos de los trabajadores del transporte, de trabajadores agrícolas, hablamos de las pulgas y de los trabajadores del hogar, que ya tenemos un programa ahorita para incorporarlos.
martes en Monclova la Feria del Empleo, en donde ofertaron más de 1.030 plazas. Se dan los resultados del concurso fotográfico Feria Cero 2014 con premios económicos a los ganadores. En la sala de Cabildo del Palacio Municipal de Frontera realiza Consejo de Cimas reunión mensual de evaluación. Rinde alcalde licenciado Gerardo García informe de 6 meses con empresarios de la Cámara Nacional de Comercio en Monclova. Trabaja.